Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de una mujer de fútbol. Una muchacha a la que el más universal le cambió la vida y hoy dedica gran parte de su tiempo a transmitir los valores de este maravilloso deporte. Pero pienso que merecemos oportunidades de poder dirigir y que, bueno, que algún día pueda haber un equipo, un colectivo de trabajo de mujeres. Pienso que sería mucho más positivo, mucho más fructífero, porque no debemos quedarnos atrás, porque a nivel mundial es lo que se está viendo, lo que se está exigiendo, independientemente de la realidad que tenemos en nuestro país, pero pienso que sí, porque mujeres hay, mujeres talentosas hay, con capacidad, con conocimiento, que podemos enfrentar este tipo de trabajo con diferentes selecciones nacionales. El primer acercamiento de Dayna Olivera al fútbol se produce en su natal Camagüey en el año 2002. Impulsada por dos compañeros de estudios, Dayna deja atrás su etapa en el nado sincronizado para aventurarse en el mundo de los goles y las gambetas. A ver, es algo emocionante porque es evidente, ¿no? No es lo mismo, como siempre muchos me preguntaron cuando, ¿por qué provengo de un deporte netamente femenino, netamente acuático? ¿Por qué ese salto brusco hacia el fútbol? Y bueno, es precisamente, a mí siempre me había gustado el fútbol porque yo lo veía en un programa Gol que se daba por la televisión. Lo que no tenía esa concepción clara del conocimiento de que existía un equipo de fútbol femenino. Y a partir de enterarme, de conocer, precisamente a través de esos dos compañeros que estudiaban conmigo, que estaban en la ESPA, y fueron los que me inculcaron la idea de practicar fútbol, a partir de ahí, a través de ellos, es que me comentan que existe un equipo femenino y bueno, rápidamente me presento en el horario de la tarde, que es cuando estaban los entrenamientos de ese equipo, y hablo con los entrenadores que estaban trabajando con ese equipo directamente, que era el profesor René Bonora y Esteban Ken, que eran los profesores que estaban trabajando con ese grupo, y a partir de ahí me acuerdo claramente de la fecha, o sea, un 8 de marzo del 2002, que es que empiezo a empezar mi formación como futbolista. Luego de un año aprendiendo los fundamentos del fútbol, Dayna Olivera participaría en su primera competición nacional. Un certamen al que le seguirían otros, sobre todo dos Olimpiadas del deporte cubano. El ambiente, desde que yo inicié ya, una vez iniciado ese día, ¿no? 8 de marzo, que es una fecha muy significativa por ser el Día Internacional de la Mujer, empiezo mis entrenamientos y en solo un año adquiero las habilidades básicas por mis características, por el sentido de pertenencia que siempre he tenido al deporte, porque bueno, siempre he venido de deportes colectivos y evidentemente me preparé en un año y ya a partir de que se comienza el desarrollo, las primeras competiciones ahí en Camagüey con otro equipo de primer nivel, solamente participaron cuatro provincias, si más no recuerdo, que era La Habana, Villa Clara, Granma y Camagüey. Y bueno, me dieron la oportunidad en ese año poder participar y bueno, en una primera posición que fue defensa lateral izquierdo, donde me empezaron a probar a partir de los conocimientos básicos que había adquirido y fue realmente mi primera experiencia como jugadora. Después de más de una década como jugadora de fútbol y ya con algunos años de entrenadora, en 2015 Dayna Olivera decide dar un nuevo paso en su vida.
A partir de ese momento, todos sus esfuerzos estarían dedicados a la formación de futbolistas. Ya una vez graduada, ya con 22 años, ya empieza mi carrera como profesional. Me puse a trabajar directamente, o sea, logré obtener plaza en el combinado deportivo de ahí de Garrido Caridad, donde a partir de ahí empecé al lado del profesor Renier Bonora, donde me fue preparando, una vez estando como atleta, me fue preparando con vista a partir de mis características, de mis potencialidades que fue viendo por el nivel de capacidad, de desarrollo, por el nivel de comunicación, que eso ayudaba mucho a la formación mía como futuro profesional. Y una vez ya empezando mi desarrollo profesional, empecé a trabajar con equipos de la base, o sea, con un sub-15 femenino, empecé a trabajar con un sub-10 femenino, incluyendo un proyecto que se llama Camaquito, que empezó en el 2002, empezó precisamente ese proyecto, y fui partícipe ya como profesora, incluyendo trabajando directamente con equipos sub-12 y sub-13, donde ya empecé a tener los primeros resultados como directora técnica de esos equipos de base, obteniendo segundo lugar en sub-12 y tercer lugar en el sub-15. El primer gran resultado de Daine como entrenadora se produce en 2012, cuando logra guiar a Camagüey al título nacional. Tal desempeño le llevaría un año después a dirigir el primer equipo femenino que ingresaría en la EIDE, Cerro Pelado. La selección sub-15 femenino parte primeramente a partir del año 2013, que se me da la oportunidad de ir para la EIDE, que se nos dan 14 plazas, me acuerdo, se nos dan 14 plazas para la EIDE a partir del equipo que venía de la calle, o sea, la categoría escolar sub-15 que venía de la calle, o sea, que estaba trabajando en la calle, pero incluso, como no había EIDE en aquel entonces, tuvimos la oportunidad de participar en ese campeonato escolar. Y a partir de ese campeonato nacional, donde fui campeona nacional, se nos dan 14 plazas y, bueno, me dan la oportunidad de dirigir ese equipo en la EIDE, ya como tal. Ya en ese primer año se incluye, o sea, de ese equipo que venían del 2012, o sea, del año anterior donde fuimos campeón nacional, ese equipo se iban 6 jugadoras. Incluimos entonces 6 jugadoras nuevas. Prácticamente 50-60% del equipo empezaba nuevo en la EIDE. En 2014, y tras ganar su segundo título de Cuba como entrenadora, Daine Olivera es designada directora técnica de la Selección Nacional Sub-15 de Fútbol Femenino, que participaría en un evento internacional en Islas Caimán. El nombramiento convirtió a la joven entrenadora camagüeyana en la primera mujer en dirigir una selección nacional de cualquier categoría en el fútbol cubano. Realmente fue una experiencia bonita, única. Claro que todo entrenador siempre desea dirigir una selección nacional, o sea, representar a Cuba en un evento internacional, y lo más interesante es que es con categorías de base. La experiencia de todo eso, independientemente de más que nada formar un equipo, crear una familia, crear un buen clima psicológico, adquirir experiencia de propio de las jugadoras. Más que nada el compromiso que teníamos primeramente como colectivo, después con el equipo de jugadoras, cómo logramos esa integración, esa unidad, esa familia, cómo los conocimientos, independientemente de la responsabilidad que teníamos como colectivo, independientemente de ese sentido de responsabilidad que tenía el equipo de enfrentar ese evento internacional que para muchos fue una primera experiencia, igual para nosotros. Realmente fue muy bonito al estar ya ahí, al participar, ya ver equipos de esa edad, de otro nivel, como niñas de categoría sub-15, la categoría nuestra, ya tenían un nivel, se veía netamente superior al nuestro. Pero lo más interesante es cómo el equipo supo enfrentar, cómo el equipo supo trabajar como colectivo, más que nada eso. Demostrar su valía, demostrar lo que tenían, defender su camiseta. Y esas vivencias realmente en Islas Caimán nos arrojó que más que nada un resultado, más que nada la concepción de aquella de defender a Cuba, de crear, como digo, valga la redundancia, de fortalecer los lazos entre varias culturas, en el sentido que jugadoras que eran de otras provincias, y cómo lográbamos crear precisamente esa unidad
en cada una de las jugadoras. Porque a partir de allí, terminando la competencia, siempre queda aquello de la amistad, de la confianza, del conocimiento, de que en un momento determinado formamos parte de una selección nacional, de que formamos parte de un crecimiento, de un desarrollo, de una experiencia que nos conllevaba a prepararnos y a desarrollarnos después para futuras competiciones, en caso de que, por supuesto, pudiéramos tener nuevamente la oportunidad. Es lo más bonito y es la vivencia que más disfruté de ese equipo femenino, de esa categoría de base. Dos años después de vivir su momento cumbre como entrenadora, Daini Olivera deja de trabajar en el alto rendimiento y reorienta su camino hacia la formación de profesionales en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Realmente eso fue lo más triste, la parte más negativa sobre mí, sobre mi formación y lo que bueno pudiera haber alcanzado, o sea, lo que pude haber alcanzado un momento determinado, cómo en poco tiempo me desmotivó. Realmente no sé los motivos, pero solamente seguí, continué con mi formación, continué trabajando, continué desarrollándome, demostrando mi valía, demostrando mis conocimientos en otros equipos, porque ya una vez de ahí, bueno, seguí, continué en mi provincia con mi equipo de alto rendimiento y sí, seguí trabajando ahí hasta el 2016, donde por cuestiones personales salí de la AIDE y continué nuevamente, fui para el trabajo de la base, donde ya a partir de allí entonces, en ese caso, se me dio la oportunidad de trabajar en la Universidad de Camagüey y empecé entonces a partir de ahí a formarme como profesional, pero a nivel superior. Que el hecho de la inclusión de las mujeres en este aspecto fundamental del fútbol, lo más importante, no importa que a lo mejor en un momento determinado no puedas estar o que ya estuviste y ya no puedas estar o no estás porque no puedes estar, no importa, lo importante es seguir superándote, lo importante es seguir creciendo, siempre buscando la oportunidad que en algún momento determinado vas a tener la oportunidad nuevamente de seguir demostrando tu valía, de seguir demostrando lo que sabes, lo que conoces y más que nada siendo la persona sencilla, humilde que uno siempre puede brindar. Lo más importante es eso, nunca esperar nada a cambio, nunca esperar que lo que tú pudiste lograr en un momento determinado que no te lo hayan dado o no te lo dan, no importa. Lo importante es seguir creciendo, seguir formándote como futuro profesional, que lo demás llegará solo en su momento. Creo que para mí es lo más importante y es lo que he venido haciendo a partir de una vez que ya en el 2018, gracias a la doctora en ciencia, Yunelcy Rodríguez Vázquez, que bueno, me hace un llamado para que venga para acá a buscar otras salidas en la parte futbolística. Más allá de las políticas de inclusión de la FIFA y el impulso a los temas de igualdad de género en el país, el papel de la mujer en el fútbol cubano todavía es bastante simbólico. Para Daini Olivera, la mujer debería tener la oportunidad de dirigir procesos y aportar sus conocimientos en el crecimiento y desarrollo de las futbolistas cubanas. Sí, sí pienso que ha visto discriminación hacia la mujer, independientemente por las tendencias ahora mundiales que se han querido realmente fomentar y desarrollar de que la mujer debe dirigirle a la mujer. Y sí pienso que todas, porque se han venido formando mujeres de diferentes generaciones, desde las más generaciones anteriores a las mías, que han tenido oportunidades también, se han formado también, y en su momento muchas han tenido sus oportunidades y han demostrado lo que valen, han demostrado su conocimiento. Y creo que es pertinente que se dé la oportunidad de que la mujer se equivoque, que aprenda, que conozca, porque ese es el momento nuestro. No importa la forma que tengamos, lo que importa es lo que podamos brindar, lo que importa es el conocimiento que podamos aportar para un mejor desarrollo de esa futbolista que viene en ascenso, que viene en proceso de formación. Y hablo en todas las edades. Porque ¿cuántas mujeres no están en combinados deportivos tratando de crecer, tratando de formarse? Muchas están estudiando, creando su propia superación, de buscando maestría, buscando doctorado.
para crecer y fortalecer sus conocimientos en función de eso. ¿Cómo ese conocimiento de muchas que están logrando buscar, llevarlo a la práctica, y muchas lo han logrado ejercer? Pienso que sí, podamos tener la oportunidad y ese protagonismo que se quiere hoy por hoy y lo que se está buscando, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, en este mundo futbolístico, de que la mujer tenemos realmente la oportunidad y muchas tenemos la capacidad para poder enfrentar niveles de este tipo. En cualquier categoría, en cualquier edad. Lo importante es saber cada cual lo que puede aportar, lo que puede llevar y hasta dónde puede llegar. Pero nunca, la mujer ha demostrado que nunca se rinde ante los problemas. La mujer ha demostrado que aunque se equivoque, se levanta y sigue luchando y sigue aportando y sigue creciendo en su formación. Por lo tanto, pienso que sí es importante que se nos dé nuevamente la oportunidad de poder llegar a esas niñas con una mejor formación, ya que la mujer, por su característica, conocemos mejor a las mujeres en toda su formación, en todo su proceso fisiológico, porque evidentemente conocemos porque llevamos un organismo que es similar, lo que con desarrollo y formaciones diferentes. Porque muchas en las edades pequeñas tienen tratamiento y tienen formaciones de desarrollo diferentes, por lo cual ahí donde está el tratamiento que uno le da como profesional a esa niña. Cómo las diferentes edades podemos trabajarla acorde a su edad, acorde a su rendimiento, cómo podemos exigirle la dosificación de las cargas. Cuando están en el periodo menstrual, ¿qué carga podemos darle? ¿Y qué más que puede conocer la mujer? Sin menospreciar las capacidades que hay hombres que han demostrado que tienen conocimiento de cómo trabajar y conocer el cuerpo de la mujer. Pero directamente lo ideal sería que la mujer, por las características que tenemos, que conocemos precisamente a la mujer, podamos tener una concepción más clara, un conocimiento científico más real de cómo tratar, de cómo lidiar a esas atletas en todo su proceso de formación. Porque eso es un punto clave. Cuando está en el periodo menstrual, ese proceso hormonal, no todas rinden igual. No todas tienen la capacidad de trabajo para poder desarrollarse mejor y buscar un resultado positivo, que es lo que uno espera como entrenador. Entonces, hay aspectos muy puntuales que la mujer va a tratar mucho más directo y mucho más fácil con esa atleta. O sea, la atleta va a tener un poquito más de confianza, porque como es mujer, te va a entender, te va a comprender un poco más. En todos los momentos que pasa el estudiante, en todos los momentos, en su momento cuando está, por ejemplo, que se enamoran, etapas que se enamoran, etapas que ya empiezan a pensar diferente. Entonces hay tratamientos diferentes de cómo tú tienes que saber lidiar con esos comportamientos, con esa forma de pensar. Y cómo toda esa parte social y personal influye en ese proceso de rendimiento de esa atleta. Entonces, pienso que de forma general la mujer ha demostrado que tiene la capacidad totalmente de enfrentar cualquier tipo de proceso para formar a una futura profesional del fútbol. Es lo que pienso y creo que todas nos merecemos, y las hay que están trabajando, se están preparando, que quieren crecer, que merecen oportunidades de poder fortalecerse como profesionales. Y qué más que bueno, muchas que ansían como yo de estar allí frente a un equipo, una selección nacional, y defender su camiseta, pero más que nada frente a un equipo femenino. A partir de mi experiencia, no es lo mismo estar sola que enfrentar un grupo de colectivos de hombres, donde también es muy rico, ¿no? Porque adquieres conocimiento desde el punto de vista del hombre, cómo piensa. Pero lo ideal es que haya un equipo, o sea, que haya un colectivo de mujeres. Porque así vamos a tener un mejor control en el equipo, un mejor control cuando hay un concentrado, cuando hay aspectos importantes que cada cual va a saber tratar. O sea, el trabajo organizativo va a ser mucho mejor. Y pienso que no es el hecho, ¿no? Porque hasta ahora muchos colectivos de entrenadores han trabajado, han demostrado, pero evidentemente no es lo mismo. Hay cosas que se escapan de las manos porque quien la conoce es una mujer, porque es la que sabe llegar a la mujer, es la que sabe por dónde hacer que esa atleta le llegue el mensaje que uno le quiere transmitir para buscar esa confianza
y que esa atleta te hable de una forma abierta de todos sus problemas, de todo lo que enfrenta, sin miedo, sin temor a nada, lo que pudiera, le pudiera pasar en un momento determinado. Porque al final, los atletas son la razón de ser de nosotros los entrenadores. Con más de la mitad de su vida dedicada al fútbol, Daine considera que para impulsar este deporte en Cuba hace falta un cambio de mentalidad y más apoyo en la base. A ver, pienso que lo más importante para crecer es cambiar la forma de pensar. Es cambiar la forma de pensar, ¿por qué? Porque estar ajeno a lo que está pasando a nivel mundial, porque siempre tenemos que tener una referencia. Independientemente, siempre hago ver la actualidad, o sea, la realidad nuestra. Pero ahora, sobre la realidad nuestra, ¿qué podemos cambiar, lo que debe ser cambiado? Primeramente, ¿cómo transformar la mentalidad de nuestros profes en función de una actualización mejor, más moderna, para poder desarrollar y fortalecer el fútbol precisamente con la realidad nuestra que tenemos? Que podemos hacer muchas cosas fructíferas, por supuesto, como digo, para no ser reiterativa, a partir de la realidad nuestra, más que nada importante, cambiar nuestra mentalidad, sin desviar el conocimiento que tenemos de lo tradicional, cómo podemos transformar a lo moderno a partir de nuestra realidad. Independientemente de que podemos lograr muchas cosas, lo más importante es lograr un programa de desarrollo con una infraestructura mucho más organizada para que lograr rescatar esa masividad de niñas como está establecido en el masculino. Lograr precisamente esa inclusión de la mujer en el fútbol femenino, precisamente desde las categorías inferiores. Y por supuesto, a partir de proyectos de desarrollo que tienen previsto, a partir de la infraestructura superior, que realmente que se fortalezca ese trabajo de la base, que es lo que pienso que está un poco débil en ese sentido, mi modesta opinión, porque bueno, por lo difícil que es precisamente incluir la mujer en el desarrollo del fútbol. El fútbol ha cambiado la vida de Daine Olivera. Le ha formado como profesional y como persona. Ha sido su motivación para seguir adelante. Mientras se dispone a ingresar en el programa doctoral, Daine no abandona su sueño de volver a dirigir una selección nacional. El fútbol para mí lo es todo. Yo me he formado, he crecido, me he desarrollado en el fútbol. Desde que era atleta, desde que me gradué en el 2010, que empecé mi primera experiencia como directora técnica en todos los equipos, tanto de base, selección nacional, las oportunidades que me han dado en el alto rendimiento. Siempre yo, para mí, era todo. Siempre recuerdo a mis padres que siempre estaban en contra de que yo practicara el deporte, de que yo siempre le hice ver que el fútbol me iba a cambiar, que el fútbol, independientemente de que sea un deporte de hombre, no quiere decir que uno pierda el sentido de pertenencia como mujer, esa esencia femenina, y también sirvió de fortaleza y de conocimiento hasta incluso para mis padres. ¿Cómo le hice ver también a mis padres? Porque muchos padres no entienden, y yo empecé por ahí, hacerles ver a mis padres que las mujeres podemos practicar fútbol sin perder el sentido de pertenencia como mujer, sin perder la esencia femenina. Y es que yo en el fútbol lo he logrado todo, realmente lo he logrado todo, y todo ha sido con sacrificio. Mi sueño es ese, como todo entrenadora, como ya lo había dicho anteriormente, es dirigir nuevamente una selección nacional femenina. No importa cualquier categoría, solo tener la oportunidad nuevamente de poder estar ahí y representar a mi país nuevamente, con una selección de mujeres. Es mi mayor sueño. Hola, soy Carla Duarte, bienvenidos a Disparo a la Red, una sección dedicada a seguir la actividad de los futbolistas cubanos en internet. Marcela Hernández y Luis Javier Paradela fueron reconocidos en la gala de la Liga Promérica este lunes.
Paradela recibió el galardón a Mejor Jugador Extranjero de la Apertura 2021 y Marcel se llevó los de Líder Goleador, Mejor Jugador y Mejor Extranjero de Clausura 2022, además de un reconocimiento especial por ser el mayor goleador extranjero del fútbol profesional costarricense. En este mismo país, el Jicaral Selcoa de la Liga de Ascenso hizo oficial este miércoles la contratación del santiaguero Nelson Johnston. El portero viene de la Real Sociedad Municipal de Tocoa, club que participa en la Primera División de Honduras. Más al sur, en Colombia, se disputa la Copa América Femenina. En la segunda jornada, por el Grupo B, Brasil, equipo favorito, venció a Uruguay. Las muchachas de Gigante Sudamericano poseen 7 goles a favor y ninguno en contra en 2 partidos disputados. Las uruguayas cayeron ante las brasileñas por marcador de 3-0. Entre los partidos recientes también se cuenta el de Colombia contra Bolivia, del Grupo A, donde las cafeteras golearon 3-0 a la tricolor. En este mismo grupo, Chile cayó ante Paraguay 3-2. Por el Grupo A, Colombia marcha de primera con 6 puntos, seguida de Ecuador y Paraguay con 3 unidades cada uno. En el apartado B, Brasil manda con 6 cifras, Venezuela y Argentina ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente, con 3 puntos. Los espero la próxima semana en otro Disparo a la Red, siempre en Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de una mujer de fútbol, Daini Olivera. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.